también un aliado nuestro del PLD. Así es, y bueno, pues muy, muy triste. Vamos ahora a darle pésame a la viuda y a los hijos y a Karina, sobre todo a quien conocemos y apreciamos. ¿Me permite? Un abrazo. Usted que duró tanto tiempo con don Amado en el Senado, ¿qué puede decirnos, Cristina? Bueno, realmente estamos muy tristes. Yo compartí con él momentos especiales y realmente nuestro queridísimo, inolvidable, amable Aristi Castro estará presente porque era solidario, respetuoso, realmente preocupado para que las cosas se hicieran bien y realmente amó su provincia, se dedicó a defender los intereses de su provincia y de verdad que el país también pierde un político que se dedicó a trabajar para que los más necesitados realmente tuvieran una mejor calidad de vida. ¿Cómo le gustaría recordarlo? Así, el hombre amable, atento en cualquier circunstancia y que pensaba y actuaba como cuerpo. Eso fue lo que sentí con su presencia en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Gracias. Y que siempre pues se cuidaba tanto y era tan amable, así como su, haciendo honor a su nombre. Lo recordaremos con ese espíritu de solidaridad, de sacrificio por su gente, por su pueblo y de cariño siempre hacia los demás. Siempre también pues muy, muy cristiano, muy altagraciano. Muy iluminado por nuestra especial, legado. Bueno, don Amable, la verdad que llenó un gran espacio políticamente aquí en la provincia de la Altagracia y fue también como en la liga municipal, pues también estuvo dando cátedras de gerencia. Así es que pienso que hay un vacío que hay que llenar y que, bueno, pues ya políticamente sabrán elegir bien con quién pues poder aliarse para poder continuar la solidaridad de don Amable. Paz y pecado. El Dios de la salvación no es unitario y excluyente, sino más bien es el Dios de los incluidos, que con su amor lava las heridas, asegurándose que nadie quede fuera de la salvación. La muerte pareciera ser una intrusa en toda esta historia de amor y de salvación. Pero es todo lo contrario. Es la fortaleza de la que vale Dios para ser la ocasión de su victoria sobre él y el pecado. El misterio de la muerte es el misterio de la vida misma, la otra cara de una misma moneda que nos recuerda el tránsito pasajero de nuestra vida terrenal para voltear y llegar a la otra dimensión del ser, la eternidad. En este tránsito, el hombre de fe, vuelto ya parte del cuerpo espiritual o místico de Cristo, por su participación en los misterios de la fe y de la vida de los sacramentos, gradualmente se va acercando a esa gloria de la que habla la primera lectura, esa grandeza de Dios que se vuelve proceso de salvación. En este mundo hacemos parte de la Iglesia Peregrina. Esta Iglesia Peregrina, donde la gran manifestación se encuentra en el misterio de la cruz, que es el amor a los demás, la entrega solidaria por el otro y la vida de la esperanza que la trascendencia. Esa iglesia en la que el hombre tiene sus altas y bajas, pero camina hacia el encuentro con el Señor.
una vez nos alcance la muerte, entramos en el curso de la iglesia a nadie fielmente, pero nunca tampoco negoció su identidad y su devoción a la Virgen de la Alta Gracia. Pidamos a Dios que habite en su reino de luz y verdad a nuestro hermano, amable a este caso, que dé consuelo y fortaleza a sus familiares, a su esposa Andrea, a sus hijos, hijas que te encuentran entre nosotros, que sean referentes de su trabajo tesorero, que vivan en unidad entre ustedes, vivan en unidad entre ustedes, porque Él se entregó por su familia, se dedicaba a la política, se dedicaba a su negocio, pero sacaba tiempo incalculable, maravilloso, para encontrarse con su familia, que era para él un gran tesoro. Que Dios le dé a don Amable el descanso eterno. Amén. Thank you.
practicar. Ay, papi. Pueblo a pueblo, aquí en Higüey, en todos los sitios. Amable Aritica. Thank you.
Para que yo estuviera bien, hoy le doy la gracia al Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios me concedió este último momento para que yo esté rehabilitado y que mi padre pueda ver, me pudo ver como estoy hoy viviéndole al Señor. Quiero decirle a todos que hubo una historia. Quiero decirle esto a todos los que están aquí presentes. Todos escucharon oír de la historia de aquel rico, de Lázaro y aquel rico. Pero hoy cambió el paradigma. En aquel momento quiero decirle que cuando murió Lázaro, dice la palabra de Dios, que fue el seno de Abraham. Y cuando murió el rico, fue a un lugar de tormento. Pero aquí cambió el sistema. Hoy Lázaro le pide a Abraham, dice la palabra, que cuando murió el rico, le pidió a que mandara a Lázaro para que le mojara la punta de sus dedos, porque estaba en un lugar de tormento. Hoy, mi padre, quiero decirle que la cosa es al revés. Hoy el pobre Lázaro le pide al Señor Todopoderoso que le tenga un lugar para que donde él esté, esté mi padre querido, porque fue un hombre que le sirvió a todos los pobres del país y en especial al pueblo de Higüey. Quiero decirle, esta tierra para ayudar a los pobres, para ayudar a los más necesitados.